Chile para Paraguay no representa solo el acceso físico al Pacífico, representa el acceso a la Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico que nosotros hace muchos años ya consideramos como es fundamental. Recuerdo que el canciller actual, cuando era feliz, no lo sabía porque era del sector privado, nos había dicho, me había dicho de la Alianza del Pacífico, tenemos que utilizar y poner en marcha la diplomacia empresarial. Bueno, estamos haciendo eso. Creemos nosotros que la Alianza del Pacífico es una solución importante para el Paraguay porque nos va a permitir trabajar con países cuyas economías y cuyas producciones son más complementarias. Nosotros con el vecindario aquí del Mercosur nos peleamos todos los días porque producimos lo mismo y somos competencia. Mientras que con la gente de la Alianza del Pacífico vamos a integrarnos muy rápidamente y por eso queremos que Chile nos ayude a pasar lo antes posible de socio observador a socio pleno. Si nosotros queremos fabricar un cinturón aquí en Paraguay, tenemos cuero que normalmente se está exportando casi virgen. Nosotros fabricamos el cinturón acá, lo armamos y lo mandamos a Chile. En Chile le ponen la hebilla, le hacen el packaging y lo vende al mundo dentro de sus acuerdos de libre comercio y sin impuestos. Esa es la integración a la que me refiero. Y hace años que la conocemos, pero nunca la pudimos poner en marcha. Y yo creo que a través de la Cámara y a través de su presencia aquí, pienso que nos va a ayudar a que todo esto se maneje de una forma mucho más rápida y llegamos a integrar esto. Están dadas las condiciones, no hay nada que firmar, no hay nada que hacer, lo único que hay que hacer es conseguir chilenos, conseguir paraguayos que decidan integrarse y que utilicemos esa puerta de salida real al mundo. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, y voy a concluir refiriéndome a una frustración que creo que tenemos tanto los paraguayos como me imagino que tienen los chilenos. No me conformo a aceptar que los argentinos no nos dejen pasar por sus líneas de transmisión eléctrica para que la energía que nosotros te estamos regalando pueda servir a un pueblo que la necesita y nosotros en mejores condiciones. Tenemos que hacer algo por eso. No puede ser. Estamos totalmente en línea. Celebro esta convocatoria, señora presidenta. Acá está lo más importante del empresariado paraguayo, que se ha dado cita para escucharla a usted, para homenajearla a usted. No es ningún secreto, se lo dijo el presidente Cartes, en muchos de nosotros Chile es un modelo a seguir. Nos pilla, como dicen ustedes, en un momento de apertura al mundo. Paraguay por mucho tiempo fue paraguay-céntrico, o nos creíamos el ombligo del mundo y hoy nos damos cuenta que el mundo es el mercado, así que lo que me queda es reiterar en lo que fue dicho hoy en la reunión, que también fuera muy bien puesto por el presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Estamos convencidísimos de que Paraguay es una plataforma ultra competitiva para la internacionalización de la empresa chilena hacia nuestros socios del Mercosur y vamos a trabajar muy fuerte en que muy pronto ese puerto de Antofagasta sea una plataforma para nuestra salida al mundo a partir de esos acuerdos de libre comercio que tiene Chile. Así que salud, Presidenta, viva Chile, viva Paraguay. Muchas gracias. Acabamos de firmar en el Palacio de Gobierno varios acuerdos. Un acuerdo que es de asistencia consular, es decir, que en países donde el Paraguay no tiene embajada, pero Chile lo tiene, puede haber consulados paraguayos ahí para atender, por un lado, a la cantidad de ciudadanos paraguayos que no tiene una representación diplomática, pero por otro lado también atender a los empresarios que quieran llegar a determinados países. Acabamos de firmar un acuerdo que creo que es beneficioso para ambas partes. Acabamos de fijar un acuerdo de constituir una comisión del más alto nivel que permita que de una vez por todas implementemos un acuerdo que, qué vergüenza, viene de 1968, que es los almacenes francos y la zona franca en Antofagasta, que tengo que decir a favor nuestro que el año 2005 inauguramos los almacenes, hasta le mostramos las fotos, aquí el ministro la tiene, de los almacenes, hasta un Montecarga tiene, Punta Carga tiene, pero que no han llegado productos paraguayos. Y habrá que mirar en esta comisión de alto nivel
cuál ha sido la razón y que esperamos que sea una comisión no solo del sector público, sino también del sector privado, para mirar cuáles han sido los obstáculos. Obviamente que una conectividad mejor nos permitiría poder contar con mejores condiciones para que realmente podamos cumplir con ese acuerdo que nosotros mantenemos vigente, naturalmente. Hemos también firmado un memorándum de entendimiento para también fijar una comisión de alto nivel binacional para que esta integración energética y este uso del excedente de energía que el Paraguay tiene podamos identificar todas las problemáticas que nos han impedido hasta ahora llegar a buen puerto, digamos, y buscar las estrategias que nos permitan avanzar rápidamente. Tanto el Paraguay como Chile tienen mucho interés en esto y creemos que esto va a ser de gran importancia. Ah, se me olvidó decir que el almacén Franco tiene un tamaño de 1,7 hectáreas en Antofagasta. Pero el ministro Leite, después de todas las posibilidades que estuvimos viendo, dijo, se va a hacer claramente chico. Dijo, esperamos que eso sea una realidad. Estaríamos muy contentos que así fuera. Es decir, podemos ir más lejos y para ello tenemos que seguir trabajando en detectar oportunidades de negocio y crear facilidades para que puedan ser realidad. Pero por sobre todo, como decíamos, tenemos que trabajar para construir cadenas de valor entre ambos países, ¿no?